Los tenemos acostumbrados durante los programas de este servidor en todos sus tipos y clases. Esta última semana la vamos a dedicar al análisis del resumen de las noticias de este año. Yo soy de los que creo que no podemos entender lo que nos pasa si no miramos los patrones y miramos en conjunto el cúmulo de noticias que se han dado. Y como hay tantos y tantos temas noticiosos, hoy hemos escogido el resumen de noticias del año sobre la economía, la pandemia, la salud y la prensa. Y vamos a tener a Sayira Jordan, a Fabiola Blondet, Janet Rifkol, Alan Maccabi y Cristian Sobrino analizando para ustedes todas las noticias. Contrario. A otros programas, eh, hoy este programa se va a dedicar a mirar, a una retrospectiva de 12 meses atrás. Claro, los que quieran escuchar las noticias del de día y el comentario durante esta semana, ahí está toda nuestra programación desde las cinco y media de la mañana hasta las 12 de la noche, donde los compañeros analistas desmenuzan para ustedes el acontecer de la jornada específica. Hoy, como les digo, eh, también marcamos ya prácticamente los sí, cuatro meses y medio aquí al aire. Está la mirilla número 92. Y para los que nos están escuchando, eh, les decimos que hoy no hay programa por Facebook, ya que estamos disparando directamente desde Puerto Rico. Y eh, para eso tenemos. Notiuno TV a través de notiuno.com y todas sus redes. Vamos a comenzar con el tema de la pandemia. Porque nadie jamás esperaba que la pandemia iba a estar con nosotros dos años. Y la pandemia es como aquella famosa eh, cita de la película de El Padrino. Donde el Padrino dice justo cuando yo pensé que me estaba saliendo me vuelven a meter para adentro. Eh, varias cosas debemos saber de la pandemia. Primero, el virus viene en ciclos. Los ciclos normalmente dependen de las variantes. Las variantes generalmente son dos por año. Eh, y una entra y la otra sale. Los ciclos son de altas y bajas. La, las variantes se ponen las botas contagiando cuando hay tiempo. De asueto, es decir, en vacaciones, en Semana Santa, en el verano, en Acción de Gracias y en Navidad. Y naturalmente, los picos ocurren después que más o menos pasan las fiestas y duran alrededor de 6 a 8 semanas adicionales. El pico de cada variante de lo que hemos visto, ¿verdad? Eh, estamos en el proceso donde la variante Delta, que ha hecho estragos con nosotros desde el verano, ya está dejándole el paso a la variante Omicron. Las posibilidades son que ahora, en las próximas semanas, por lo menos seis a ocho semanas, haya un incremento. No haya, ya está el incremento en de 100% en los casos de contagios, hospitalizaciones, de, unidades de cuidado intensivo y la positividad, no le tengo que decir. Que ya está en doble dígito. Es parte de los ciclos. Da esta variante Omicron que está entrando y está haciendo estragos, eh, ser mucho más contagiosa, mucho más virulenta, pero, pero, lo, lo digo con pinzas, ¿no? Es de menor gravedad. No hay cosa como, o sea, un catarrón, esto no es un catarrón, esto es una rompehueso, ¿ok? En su menor posición, lo que pasa es que, Exposición no los lleva necesariamente al hospital. La única solución es, por supuesto, las tres vacunas. Y aún así, aún usted teniendo la tercera dosis de las vacunas o Pfizer o Moderna, hay un 20 o 25% de posibilidad que usted se contagie con el virus por más eh, cuidado que haya tenido, salvo que se haya permanez permanezca en su casa. Hay una diferencia del año 2 al año 1. El año 1 de la pandemia no sabíamos ni papa de lo que estaba ocurriendo y ahora sí. Lo otro, eh, dimos palos a ciegas, cerramos la economía. La gobernadora eh, entonces, Wanda Vázquez, salvó muchas vidas, pero metió a la economía en una espiral que está recuperando. Y esa es la diferencia. Ningún gobierno en su sano juicio va a regresar a los lockdowns, salvo que esto se torne una cuestión de la mortalidad sea de tal grado que nos obligue nuevamente a cerrar. Ese es el diferencial. Bueno, a pesar de todo lo anterior, aquí hay un resumen que es que Puerto Rico está en recuperación económica. Por dos razones principales. Estados Unidos ha metido en Puerto Rico en términos de lo que ha sido los, eh, los refuerzos y los programas de ayuda contra la pandemia entre Trump y Biden cerca de 25 mil millones de dólares, ahí estaban el PUA, los préstamos todas las cosas que habían y eso ha mantenido la economía a flote particularmente el desempleo ha bajado de un 14% que estuvo en octubre del año pasado a un 8% o 7% que está hoy. La economía poco a poco va recobrando por dos razones. Número uno, en la medida que se li libera el comercio, hay más actividad comercial y segundo, hay un hastío. La gente ya no está dispuesta a encerrarse y se la juega. Así que al llegar Pedro Pierluisi, lo primero que hizo fue liberar la economía de estricto cierre, a pesar de que ustedes saben que cuando llegó Pieluí estaba el repunte sabroso de la Navidad pasada. Esa política de soltar y amarrar, que duró y ha durado durante todo el año, ha permitido el repunte de la economía. Eh, también hay una, de las una otra de las noticias: usted mira todos los indicadores económicos, todos están en alza, consumo de energía eh, eh, empleo, usted coge cualquiera, ventas de cemento todo, producción industrial ventas al detal, ventas de automóviles eh, ocupación hotelera, visitas todo está a la subida también hay que entender que eh, aquí los préstamos de PPP nada más para las empresas y los profesionales eh, otorgaron y repartieron 88 millones de ayuda de nómina eh, pandémica. Eso ayudó a muchos pequeños negocios, muchos eh, pequeños eh, profesionales a mantener sus nóminas a pesar de estar encerrados. También hay que hablar del de, eh, otro factor que es la inflación. La inflación en Puerto Rico es de doble dígito, en Estados Unidos de por ciento. No hay que más que ir al colmado para saber que hay una inflación de 20% en alimentos, 100% en gasolina, construcción, eh, y eh, unido a que Lela tiene la segunda tasa más alta de impuestos a nivel global. Y a eso, pues tenemos que hablar, ¿verdad? Uno de los datos que salió, creo que fue en, en primavera, los cierres de Wanda costaron mil empleos y 278 millones en pérdida. Y eso a la misma vez, ya gracias a Dios, el 90% de esos empleos se han recobrado, al punto de que hoy, como uno de los resultados de la pandemia, es que hay escasez de mano de obra. Así que, eh, por primera vez, la Junta de Planificación y la Junta de Control Fiscal prevén un aumento, un crecimiento económico de 1% para el año que viene, para el año que empieza en cuatro días. Y nuevamente, eh, esa es la situación. Y para hablar sobre este primer tema, tengo a Cristian Sobrino, a Fabiola Blondet y a Sayira Jordan, Muchas felicidades todos. Felicidades Luis, felicidades a Fabiola y a Zaira y a todos los Radio Escucha. Bueno, hay una virazón, una virazón en económica y, y parece un contrasentido, pero no es, es crecimiento económico aún con pandemia. Cristian, empezamos contigo. Bueno, yo, aunque uno puede registrar crecimiento económico para este año en particular y proyectarlo para el año que viene, también hay que tomar en consideración de dónde venimos. O sea, llevamos de un ciclo de decrecimiento económico, de pérdida de actividad económica y comercial, de 15 años por lo menos, excepto un año de fondo ARRA bajo la administración de Fortuño. y entonces lo agravas con el tema de los huracanes, los terremotos. Verano del 19, la pandemia, eh, la quinta plaga de Egipto, que es lo único que falta aquí. Eh, y entonces la, la economía, una vez es permitida correr sobre sus propios fundamentos, empieza a tener crecimiento. Lo que yo sí marcaría es que, a mi parecer, la economía ha estado en crecimiento, no obstante los mejores esfuerzos de algunos en la clase política de hacerla desacelerar. En, en, este, sí, en este 2021 vimos una agenda repetida a nivel de la legislatura eh, y también incluso hasta de la Junta de Supervisión Fiscal de intervenir en el asunto laboral, intervenir en el asunto contributivo de maneras que yo creo que podrían afectar negativamente ese crecimiento económico. Así que hay que ver si en el 2022 de nuevo vuelve la vocación de cuando está en un hueco seguir excavando o si vamos a por fin dejar al la, la, lado la pala y tratar de levantarnos nosotros mismos. Eh, obviamente estamos hablando también de salud, salud y economía han venido de la mano eh, y en eso Fabiola pues tú has seguido muy de cerca la cuestión de la pandemia, los números, es claro que Omicron va a causar estragos entre la gente en las próximas semanas. Eh, la gente tiene que entender que esto sube y baja, va a haber un pico de muertes a final de agosto, es inevitable, vamos camino a eso, pero tarde o temprano, según ya vaya entrando la primavera nuestra, que empieza más temprano, empieza ya en febrero, eh, pues básicamente se supone que vaya aminorando, pero después viene Semana Santa y ya tú sabes lo que pasa. <laughs> Fabiola. Sí. Sí. Saludos Luis a mis compañeros panelistas y amigos que nos escuchan y muchas felicidades. Pues mira, me gustaría añadir a lo que Cristian mencionó que este crecimiento económico también se debe a la a la cantidad millonaria de fondos federales que se han recibido para la pandemia. Y obviamente cuando las personas eh, tienen dinero en su bolsillo, por lo general la tendencia es buscar en qué gastarlo. Así que he observado de que ese crecimiento también se debe a esos fondos que son asignados para esta época, ¿verdad?, que han sido de desastres. Hemos tenido varios desastres corridos desde el huracán María hacia acá y, y los fondos que se han recibido para la pandemia, como por ejemplo el PUA, ha provocado pues, que, que muchas personas gasten ese dinero y ahí es que se ve ese crecimiento económico. Sin embargo, hay muchas personas que están sin trabajar porque no han querido regresar a trabajar. Por otra parte, en relación a la pandemia, pues ya hay una inmensa cantidad cantidad de personas que están vacunadas, eso en cierta forma ha provocado que la gente se sienta más tranquila, segura y ya pues se quieren salir de esa zona de estar encerrado en las casas y, y, y escondidos porque la salud mental también se afecta cuando están aislados eh, nosotros somos seres sociables, necesitamos compartir interactuar con otras personas, así que es normal observar esa tendencia de que ya no quiero estar más encerrado y quiero eh, regresar a mi vida anterior, aunque sea con la mascarilla eh, hay, existe una confusión de que algunas personas piensan de que el no tener mascarilla evita el contagio, podemos contagiarnos si, sin embargo los síntomas se pueden este observar un poco más leves, pero no se deben eh, sobreconfiar porque de todos modos cada persona tiene sus condiciones de salud y dependiendo, verdad, del sistema inmune de cada persona también este, la, la, el COVID se puede manifestar de forma diferente. Bueno, sagira en términos políticos, fuera de lo que decía cristian de de la legislatura tratando de meterle más cortapisas a los negocios, la legislatura eh, haciendo la vida de cuadritos a Luma. Eh, eso es lo que hemos visto. Fuera de eso no hay leyes grandes que, que afecten eh, la economía. En Puerto Rico hay una tendencia de los medios de pensar que la economía es el empleado público. Y que es, es, es así. O sea, es una cosa. Si el empleado público está bien, la economía va bien. Eh, que es parte del estatismo y de esta concentración socialista que tenemos, en que el gobierno tiene que ser gordo grande. Y, y, y se abusador. Va, y abusador y que todo lo demás se fastidia. Así que eso es parte de la dicotomía. No hay nuevas políticas públicas en términos legislativos, pero sí hay una mano eh, más o menos estable con la cuestión de Manolo Cidre en la economía y Paquito Pareja en Hacienda. Eso es así. Eh, felicidades a todos en el panel, Amén. Luis, y a toda tu audiencia. Eh, eh, sí, como dices, Luis, eh, lo, en realidad lo que, lo que yo quería abundar sobre lo que dijo el Sobrino, me parece que el 2021 es el año de la obstaculización legislativa. Eso, eso es lo que hemos visto a través de todo el año. Pero por otra parte tenemos un gobernador, eh, Pedro Pierluisi, que ha estado enfocado en la ejecución y es necesario ese enfoque. Porque tenemos después de cuatro años del huracán, de los huracanes, ¿verdad? Y luego los terremotos y ahora la pandemia, tenemos que tener a alguien que, que nos guíe en ese en esa recuperación económica. Y yo, honestamente, estoy con, con una visión positiva de lo que nos va a traer el año 2022. De hecho, he tenido conversaciones con personas que están, diría yo, a cargo de ese, de ese desarrollo económico que presupone todo ese influjo de dinero federal federales Que vamos a tener por pues por virtud de la relación eh, que tenemos con los Estados Unidos, y e idealmente, ¿verdad?, eventualmente eso se convierta en, en Estado, en estadidad. Eh, eh, y entonces, en términos políticos, pues tenemos por una parte la legislatura popular y de las minorías obstaculizando, y por otra parte el Ejecutivo tratando de ejecutar ahora, tratando de ponerla en progreso, ¿verdad? Tenemos, ah, creo que para el 2022 tenemos más de 2.000 eh, proyectos que van a ser financiados financiados Con fondos federales de recuperación, y eso se va a evidenciar. Y la visión que tiene el gobierno, eh, que me han comunicado a mí personalmente personas a cargo de implementar esta visión, es que vamos a traer inversión y vamos a traer inversión en términos eh, basándonos en cosas más estables que exenciones. De hecho, las exenciones de la ley 2022 han sido revisadas por CIDRE, como y mencionaste a CIDRE, y, y algunas de ellas han sido canceladas porque no han redundado en los beneficios beneficios que se supone que redundarán cuando se dieron, así que yo creo que vamos bien enfilados hacia el 2022. Uno de los grandes reflejos de cómo anda la economía, eh, primero mucho, eh, durante el año durante el año y medio de la pandemia, en realidad en el, los encierros y eso, la gente guardó un montón de chavo, como guardó y empezó a pagar deuda. Los ahorros bueno, a nivel eh, nacional de todos los Estados Unidos aumentaron 2.3 trillones. En Puerto Rico no te digo, o sea. Los, los tres bancos están haciendo cifras récord de ganancia. Sí. Eh, los tres bancos están felices porque la gente, la morosidad en los pagos y la, la, lo que se llama la delincuencia en los pagos eh, ha bajado. O sea, la gente está pagando tarjetas, está pagando deuda a todo lo que da. A la misma vez se rompe récord en venta de autos. 130 mil unidades, lo que nunca la gente se montó en un carro. Eso claro. ¿Cuánto de lo que es los púas de uh -huh. Biden y las ayuditas ayudaron a que la gente pusiera un prontito de dos mil pesos para los carros y sacara, a pesar de que hay escasez de automóviles nuevos por la cuestión de los chips y todo eso? O sea, estamos viendo todos los elementos. Hacienda tiene un aumento en el, los primeros cinco meses, cuatro meses, el primer tercio del año, de 14% en los recaudos. Se supone que estamos pelados. O sea, todos los indicadores son de que aún con la pandemia estamos en la dirección correcta. Bueno, y uno de los factores que en el 2021 eh, y en el 2022 de seguro pueden contribuir positivamente es el fin de la quiebra del gobierno de Puerto Rico Exacto. en el proceso judicial de promesa, del título 3 de promesa. En la medida que el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas salgan de la quiebra, no solamente... Eh, no solamente se reduce en teoría el costo de, de, de tomar prestado porque no vamos a estar tomando prestado hasta un buen tiempo pero ciertamente se provee una estabilidad legal y política que no hemos tenido porque llevamos ya cinco años casi claro. en un proceso judicial altamente litigioso lo demás lo otro que yo creo que es bien importante es nos tenemos que poner las pilas en términos de infraestructura. Hay mucho dinero por lo de María, hay mucho dinero que quizás se aprueba en el proyecto de Biden Build Back Better. Si de por fin eso se vamos aprueba. a hablar en el segundo segmento, pero Fabiola, hay dos elementos aquí que se quedaron en el tintero, porque nuevamente con la cuestión del Build, Better, uh, eh, Build, Back, Build Back, Better. Back Better Act, de que es un, el, pro, el programa de casi dos trillones de billetes, de trillones en americanos ¿verdad? Que dice el presidente Biden se le quedó colgado. Y ahí es donde estaba la igualdad en el programa de SSI y en Medicare, que por lo menos durante cinco años le hubiera brindado al gobierno de Puerto Rico 5.500 mil millones más por año, lo cual no solamente le hubiera permitido traer más gente a la tarjeta de salud, que es el plan de seguro de salud universal equivalente a la medicina socializada de Puerto Rico, sino que también le hubiera liberado billones de billetes para hacer obra pública así que eso es uno de los grandes elementos que quedó pendiente Fabi. así es y, y de hecho ya era hora de que nos dieran igualdad en el seguro de salud suplementario, más aún cuando se trata de personas indigentes, mayores de edad que tienen condiciones de salud y necesitan esa atención, así que eh, esto es algo muy positivo eh, que, nos, Salvo los que bueno, nos ha traído es este, positivo, este pero año no, no pasó y si no pasa, entonces está la duda de si ese dinero va a venir y con qué autoridad de ley van a entrar esos 5500 millones de pesos. Los diásporos eh, en Estados Unidos se opusieron Pero a otra, esto. llegó a la discusión. Y el hecho de que ya de que llegara la de entre, que exista una controversia de que se atendiera ya eso es un paso positivo y eso es lo que nosotros necesitamos de la misma manera que ocurrió con el estatus de Puerto Rico gracias a, a, a lo que ocurrió en el, con el huracán María que estuvimos eh, en el mapa mundial por la catástrofe, por la catástrofe que ocurrió por la, la verdad por todos esos hechos que ocurrieron en, en el aspecto político con Trump e incluso con la ex alcaldesa Carmen Yulín todo eso trajo a la atención el discrimen que existe en Puerto Rico en relación al estatus, así que ya el hecho de que se esté atendiendo una controversia, de que se le esté dando atención, ya eso es positivo y es un paso adelante. Y hoy día, eh, cada vez más, en los estados estamos recibiendo un mayor apoyo en cuestión de la estadidad, favoreciendo la estadidad, y de igual manera estoy segura que lo del seguro de salud suplementario va por buen camino también. Sallera. los dos temas, obviamente, me parece a mí que es una mezquindad que el independentismo en Estados Unidos, que se hace llamar diásporos, o la diáspora, se haya opuesto a la igualdad de los ciudadanos porque dice que eso adelanta la estadidad. Es inaudito, es inaudito, Luis, porque lo que lo que ellos están disfrutando en un estado no lo quieren negar a nosotros los puertorriqueños que estamos aquí, que votamos en mayoría por la estadidad. Cuando ellos viven en un estado y favorecen la independencia, o sea, de qué estamos hablando es inaudito. Eh, por otra parte, tenemos el, tri la, el Tribunal Supremo todavía está debe estar en la consideración, ¿verdad? De ese caso con respecto al seguro su su social suplementario veremos a ver qué elabora cuál es la decisión que sale de ese caso. De una u otra manera vamos a obtener esa igualdad de derechos que nos corresponde porque estamos luchando, estamos luchando y no vamos a dejar de luchar y vamos a echar adelante el proyecto de estadidad para Puerto Rico de eh, contraviento y marea Luis así que seguimos adelante seguimos seguimos eh, luchando por lo que nos corresponde independientemente de los detractores y de la diáspora eh, antipuertorriqueña mis amigos cuando regresemos la próxima media hora vamos a dedicarla precisamente a los fondos federales el impacto de los fondos federales en salvar a Puerto Rico eh, en Puerto Rico se está metiendo lo que es el equivalente de un plan Marshall eh, en un espacio de cinco años, cerca de 83 mil millones de dólares, sin contar que la, el reajuste de la deuda conlleva otro alivio más de cerca de 40 mil millones de dólares. Cuando usted viene a ver, esto es, no tiene precedente. Cuando regresemos, vamos a hablar de eso y cómo eso se ha reflejado en el municipio de San Juan. Vamos a... En la medida en que siguen entrando billones de dólares para sostener a la economía puertorriqueña, en esa medida ellos entienden, con mucha razón, que se van afianzando los lazos y los nexos de Puerto Rico con la nación. Eh, de hecho, cada vez, por cada dólar que aumenta en fondos federales en Puerto Rico, es un dólar más que se aleja a la independencia, porque el costo de la independencia va a ser 20, 30, 25 billones de dólares. Eh, por año que entran a Puerto Rico, 25, imagínense, ¿de dónde tela si la araña no teje? El problema con eso está en que el erario en Puerto Rico, Hacienda, lo que genera en ingresos son apenas 10 mil millones de dólares al año y, y en fondos federales Puerto Rico recibe dos terceras partes de eso, se reciben más de 20 mil millones de dólares. Eh, así que no les tengo que decir que eso es parte del problema. Y en ese contexto, eh, la previsión para el año 22 y el año 23 es que el gobierno de Pedro Pierluisi va a tener en sus manos no menos de 20 mil millones de dólares en obras. De hecho, hay 1.667 proyectos aprobados por FEMA que vienen en camino para los próximos 24 meses y a la misma vez hay 10.500 millones de dólares eh, federales. Que va a administrar Luma para la reconstrucción de la red eléctrica, sin contar cerca de 500 millones de dólares más que vienen para acueductos. O sea, estamos hablando de, y no hablemos de vivienda. Eh, si la administración de si no sabe administrar de forma honesta esto y de forma eficiente, obviamente uno aquí se va a formar Troya. Cristian, te bueno, dejo con eso. Bueno, gracias Luis por es, esa, esa entrada, porque. No, tiene, no es solamente que se administren de forma honesta. Uno puede ser honesto e incompetente a la misma vez. Es que se administren de forma Exacto. honesta y competente en la, en la distribución de esos fondos para construcción e infraestructura. Lo voy a decir y. Tenemos demasiado abogado y contables metido en oficinas de infraestructura física Exacto. y demasiado poco ingeniero. Exacto. No tenemos nadie ni ahora mismo seteado en la UPR Mayagüez, en la Politécnica y en las otras universidades dedicados al estudio y a la preparación de ingenieros diciéndole, "Hay el trabajo para ti ya y hay un internado también, un, be un becario eh, para que empiece ya en el proceso." Sí, ese, eh, la gente piensa muchas veces que lo que eh, sacó a Puerto Rico de la pobreza masiva en la que se encontraba en los 50 fueron 936 y el ELA. Falso, la 936 no llega a Puerto Rico hasta los 80 básicamente y el ELA eh, a, se asemejaba mucho a lo que existía bajo la ley Jones. Lo que a Puerto Rico lo saca de la pobreza fue un plan masivo de infraestructura y eso ya tenemos nuevamente esos fondos, no solamente por María, lo que tú mencionaste, ver si se aprueba va a encargarse no solamente del aspecto de salud y de infraestructura social sino de infraestructura física a través de inversión multimillonaria en, en energía renovable y tenemos que ponernos todos no solamente el gobierno todos nos tenemos que meter en la cabeza infraestructura 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 porque eso es lo único que en los últimos 20 años se ha demostrado que si se hace correctamente aumenta el, el desempeño económico vamos los independentistas diásporos mm -hmm. conocen la historia Puerto Rico no es independiente hoy porque durante el nuevo trato de la administración de Roosevelt y de Truman, en 20 años, le metieron una millonada en aquella época a Puerto Rico en los planes Prera. Eh, Ellos se inventaron aquello, las autoridades públicas. SSC, eh, aquel socialismo en extremo que salvó a Estados Unidos de la depresión, en cierto sentido, pero que también salvó a Puerto Rico y evitó que Puerto Rico siguiera, de, de hecho, Muñoz Marín. En el 38 se da cuenta de eso, crea el Partido Popular, dice que el estatus no está en issue porque Muñoz Marín era independentista, pero los billetes federales entraban y eran los billetes federales, junto obviamente con eh, Rex Stockwell, que era el que administraba, eh, los billetes federales eran los que evitaban que Puerto Rico continuara haciendo lo que se llamaba The Poor House of the Caribbean. Eh, empiezo contigo sayira porque sé que por ahí tú no coges <laughs> Para hablar. Eh, eh, y, y, y ahora está billonada puede de nuevo desviar a puerto rico del rumbo a la, a la república social Mira, Luis, estamos en un momento, y no quiero no quiero sonar clichosa, ¿verdad? Pero estamos en un momento, en un hito histórico eh, en el que tenemos la oportunidad de hacer un cambio paradigmático. En los 50, eh, con manos a la obra, Puerto Rico se industrializó y pasamos de una economía agrícola, ¿verdad?, a una economía industrial. Ahora lo que tenemos es el reto de unirnos al siglo XXI y abrazar la tecnología. Poco overhead eh, y podemos hacer la inversión con los fondos que van a entrar ahora en estos 5-10 eh, años que siguen para retener a nuestro talento que era de lo que estaba hablando sobrino y que a, a mí me duele en el corazón personalmente porque yo soy profesora de estudiantes de ingeniería que tienen tienen ofertas de trabajo en estados unidos en los estados antes de graduarse que son superiores a las que tienen en puerto rico ah, hay que hacer algo el gobierno tiene que hacer algo o, y, y la industria en puerto rico tiene que hacer algo y la academia tiene que hacer algo en consenso para que para retener a ese talento de hecho yo consulté a mis estudiantes en mis clases de ética al hacking por ejemplo y yo les digo y si les ofrecen un poquito menos pero tienen por ejemplo algún tipo de de ayuda con respecto a, ellos me hablaron de, de la transportación y de la vivienda y ellos, ellos dijeron, yo me quedo en Puerto Rico, 10 mil pesos menos, yo lo aguanto con tal de quedarme con, con mi familia, con mi gente y trabajar en, 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 el, en el sitio en donde nací, ¿verdad? Así que hay, hay algo ahí que hay que atender y porque el talento se nos está yendo, estamos exportando talento, estamos haciendo una inversión y después ese talento donde rinde fruto es en los estados, no es aquí. Ahora tenemos el, tenemos un momento en el que vamos a tener un, un flujo de dinero en, eh, para inversión en infraestructura que va a ser, que va a ser equivalente a lo que pasó en los 50 y vamos a redefinir a Puerto Rico. En eso, Fabiola, obviamente estamos entrando en el campo de la salud, ¿verdad? Y el, el problema principal es que se nos están yendo los médicos, los tecnólogos, los farmacéuticos, los emergenciólogos, eh, en gran medida porque Dicen que porque no se le ha extendido a muchos de ellos, a particularmente a los médicos, ciertos médicos, eh, lo que es el beneficio de la exención contributiva. Déjenme recordarles que en, en Florida no existe exención contributiva federal de los médicos. Eh, pagan lo que son los taxes federales. Sí, no hay, no hay contribución sobre ingresos estatal. Pero póngale Texas, póngale Nueva York, los médicos se nos están yendo. Hay un problema muy serio porque el, la población de Puerto Rico ya el cuarenta y pico por ciento es mayor de 60 años y no hay médicos, no hay especialistas. Y, y en ese contexto eh, el trato igual es indispensable para que los planes médicos aumenten las primas a proveedores y también, que es el problema principal, o sea, la medicina socializada de Puerto Rico es muy buena pero sin médicos. No, no no progresa ni echa para adelante, Fabiola. Sí, asimismo es, estoy de acuerdo también con lo que expresaron mis compañeros que de hecho me gustaría también comentar brevemente que los bonos de Puerto Rico precisamente estaban destinados para infraestructura, no para pagar deuda. Y aquí existe en Puerto Rico también un sector que es capitalista de la forma en que ustedes se han expresado. Eh, Favorecen el capitalismo, que las personas puedan este, desarrollar sus capacidades, su máximo potencial. Y vivir de acuerdo a, a, a su trabajo y para la salud mental, una persona que ocupa su tiempo en algo productivo, que reciba una compensación económica, es muy positivo. Y sin embargo, aquí hay unos sectores que entienden que la burguesía o el empresarismo, pues es negativo, porque lo que hace es fomentar el individualismo y el capitalismo. Por lo tanto, aquí tenemos uno, unos sectores que, eh, que están también afectando el que el, ese capitalismo se pueda desarrollar en su máximo potencial. Ahora en el aspecto de la salud también este obviamente se ha socializado también por esas mismas mentes que son radicales de izquierda y pre, y, y le han este otorgado la mayor responsabilidad de la distribución del dinero a los prove, a los proveedores de salud, a las aseguradoras, las aseguradoras básicamente son las que están determinando qué es lo que los médicos van a recetar, cómo es que los médicos tienen que dirigir su práctica y les están y les están pagando para colmo uno, uno este uno, uno, unos incentivos, unos beneficios económicos que no están al nivel de lo que ellos necesitan también para poder sufragar los gastos de oficina, gastos operacionales, deudas de estudio, etcétera. Por lo tanto, cuando los médicos, los proveedores de salud encuentran en Estados Unidos, en, en otros hospitales, eh, uno, unas Pagas que son exorbitantes, que incluso hasta le, le ayudan a pagar los préstamos, pues encuentran un desahogo económico y por eso se están yendo fuera de Puerto Rico. Obviamente, eso nos afecta a nosotros, eh, existe un efecto en cadena porque oh, la, la, la gente necesita tener un buen servicio de salud, así que si los médicos se van, nosotros los pacientes también nos afectamos. Otra nota que está relacionada con todo esto, eh, viniendo del avión a Puerto Rico, eh, no pude más que notar y ya de nuevo, eh, ya vine en octubre, regresé ahora en diciembre. Y la ciudad de San Juan se va iluminando a todo lo que da. Pero aparte de eso, me sorprendió muchísimo eh, la, la rápida pavimentación de calles en el viejo San Juan. Lo que quiere, lo que apunta a que me parece a mí que la revelación del año, o lo que es el novato del año, se llama. Eh, un viejito que se llama Miguel Romero, que no es, no es, payo, no, es, no es pollito de Pascua necesariamente. Miguel Romero ha sorprendido, a mí no me sorprende, yo sé con lo que él hizo como vice, vicegobernador, siendo secretario de la gobernación de Luis Fortuño, eh, pero Miguel Romero por poco pierde la elección. Natal lo tuvo en corte hasta el mes de abril. Eh, y nuevamente lo primero que hizo fue pasar manguera y cepillo y desinfectante limpieza de calle las luminarias con energía eléctrica que según van llegando los, los, los fondos federales se va iluminando la ciudad eh, también un agresivo programa de incentivos económicos un programa cultural que es bello, que lo están haciendo en coordinación con el Instituto de Cultura y ustedes han visto las actividades nada más de Navidad Actividades al aire libre, dicho sea de paso. Eh, la, eh, todo este tipo de cosas, la reparación de adoquines en el viejo San Juan. O sea, Miguel Romero es un ejemplo de cómo eh, se puede combinar la buena administración con el buen uso de los fondos federales y ir, ir transformando una ciudad. A eso tenemos que estar coordinando con carreteras, con transportación de obras públicas para la limpieza de lo que son los... los, los ¿verdad? donde están los expresos. Todo esto poco a poco. Y como eso, hay muchos alcaldes, tanto rojos como azules, que están aprovechando eh, esto. y Porque se habla peste de los alcaldes que son corruptos y todo lo que hay, pero la vasta mayoría de los alcaldes de los dos partidos son gente honesta. Empiezo contigo. Bueno, el, el, lo, yo creo que lo que se ha visto en el 2021 en el municipio de San Juan con el alcalde Miguel Romero es eh, el resultado natural de que en la alcaldía se siente una persona que no solamente es competente, sino que está genuinamente interesado en proveer servicio y estar en Puerto Rico. Eh, el, la, su predecesora, eh, uno puede pensar como uno quiera sobre ella, pero la realidad del caso es que durante el fin de trenio y cuando se vio un marcado deterioro en, el Bios, en, en San Juan, más allá del viejo San Juan solamente, eh, mucho del tiempo estaba fuera de Puerto Rico y estaba atendiendo que si sí, la campaña de Bernie Sanders que siempre... y ahí es que vemos la importancia de tener un alcalde que esté interesado en ser alcalde y con Miguel Romero yo creo que eso se ha visto yo te puedo decir que yo, yo soy guainabense, yo tengo la, el, el mapa de Guainabo tatuado en el rostro pero eh, <laughs> mi, mi pareja y otras y otras personas muy queridas por mí viven en San Juan y Tenía, vivían precisamente en esas calles con los cráteres, no los huecos, sí. los cráteres en la brea, con los parques desatendidos, con la basura que se recogía de, de cuando en vez y de momento en un solo año la brea está, que brilla, eh, brilla de negra eh, durante el día porque está nueva, los parques le cortan la grama, se recoge la basura regularmente y la persona se siente que entonces está en un hábitat o en un, en un ambiente, una comunidad eh, positiva. Eh, queda mucho trabajo, yo creo que al, al alcalde, pero por lo menos vemos una vocación por implementar ese esa parte fundamental del programa municipal que es infraestructura básica. Bueno, en eso yo lo que creo es que, ¿verdad? Hemos tenido un año de, de mucha corrupción en las alcaldías, no uh -huh. solamente Cataño, Guainabo, eh, lo que era Aguas Buenas bajo Chiqués, eh, el. el lo que era el segundo en mando en Trujillo Alto, en Mayagüez, eh, pero la vasta mayoría de las alcaldías están haciendo su trabajo, y en ese contexto, Fabiola, yo creo nuevamente que son los fondos federales los que han salvado a Puerto Rico y seguirán salvando inclusive a los alcaldes. Así mismo es. Bueno, eh, eh, a mí me toca mucho, ¿verdad?, lo, lo de Mayagüez, porque obviamente nosotros prácticamente ya no tenemos ni patrimonio nacional <laughs> así que eh, eh, es algo triste pero pero en relación a lo que estabas también mencionando eh, sobre lo del municipio de San Juan que me parece importante mencionar añadiendo a lo que dijo Cristian la función de un alcalde es tan sencilla como mantener eh, la brea eh, en condiciones eh, las carreteras limpias o sea, que, que, se recojan las basuras. O sea, esa es la función que uno espera a un alcalde. El detalle que yo observé en, en relación al municipio de San Juan es que se estaba eh, la alcaldesa se estaba enfocando más en asuntos ideológicos que en asuntos de, de verdad de gobernanza, de, de mantener este, lo básico en buenas condiciones. Así que por esa parte yo quería pues añadir eso del municipio de San Juan. La alcaldesa se enfocó en, en atender unos asuntos más bien de tipo social, pero entonces descuidó otros asuntos que obviamente le afectaron este todo el municipio de San Juan y se podía observar que cuando uno eh, iba a, la, a la, uno transita por San Juan pues antes este se veía un deterioro muchos cráteres y ahora uno puede observar yo que vengo de vez en cuando al área metropolitana y a San Juan me puedo dar cuenta de que poco a poco se han ido dando unos cambios favorables en relación a Mayagüez pues ya ustedes saben que ha sido bien triste la situación el el, el municipio pues, ha ido operando, eh, han ha mejorado un poco, ¿verdad? En cuestión de, del recogido de basura y las carreteras se están atendiendo, pero hay otras áreas que, pues, obviamente están en riesgo de, de que las perdamos. Así que estamos, ¿verdad? En un proceso de crisis y de tragedia que esperamos, ¿verdad? Que eventualmente, pues, eh, esto se pueda resolver positivamente. Bueno, ¿a ti te sorprendió, Sayira, eh, lo que ha hecho Miguel Romero hasta el momento? En realidad, mis expectativas eran positivas, pero mira, Luis, es bien, es bien funny, porque uno, por ejemplo, si ibas a la San Jorge, yo ya tenía programado en mi mente cómo iba a navegar los cráteres, ¿verdad? Ya tú tienes una ruta establecida para evadir los cráteres. Ahora tú ves de momento que hay brea y tú estás como que wow qué es esto estás en shock. Así que este se es evidencia mi hija vive en, en, el, en el municipio de San Juan y ella está enamorada de Miguel Romero porque ella dice que es un <laughs> héroe que sí. ella vio el trabajo desde, desde, desde enero desde sí, que arrancó nota. arrancó trabajando con Cierto. gusto y con ganas y, y la obra pues se está demostrando gracias a Dios sí. y el, el contraste con Mayagüez que aunque yo no vivo en Mayagüez y a mí me encanta Mayagüez, ¿verdad? Este Y cuando visito yo veo pues como que un decaimiento. Sí. Así que eso... Y es... emocional también. Sí, sí, pero fíjense, lo, lo de Mayagüez es, es típico. Eh, déjame ponerle lo, los tres ejemplos, porque aunque esto es un tema que vamos a tocar eh, esta semana con los paneles, eh, es el tema de eh, lo que es... Puerto Rico ha tenido una tendencia a votar por alcaldes que saben que son corruptos pero que son altamente eficientes que recogen la basura que mantienen uh -huh. la ciudad que la decoran que todo eso eh, eso ha habido sin embargo también hay otro otro sentido con excepción de Bayamón que es un fenómeno y yo creo que lo que está pasando sí. en San Juan es que San Juan se está bayamonizando en, en términos de lo que es la administración y todo lo que hay eh, con excepción de eso en la medida en que los alcaldes se quedan mucho tiempo, sí, eso es cierto. entonces van deteriorando. El mejor caso de eso es Guillito. Guillito, sí. tú lo sabes. Llegó a eternidad. Años, cuando llegó allí la gente. O treinta años. ¿Cuánto mm. lleva Guillito? Y yo, yo perdí la cuenta. Desde cole, eh, bueno, para acá. bueno, yo estaba en la escuela. Y imagínate. Cuando. Tú. Y, o sea, tú todavía estabas el, en de los en, high school, en high school estaba. En high school, imagínate. <laughs> eh, así que eso, eh, en la medida en que se entronizan en el poder Sí. Pierden, pierden entusiasmo, pierden energía, eh, eh, adquieren malas costumbres, eh, se ponen prepotentes. Ese es el caso de, de Guillito. Sí. Y ah. yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Eh, Puerto Rico merece administraciones honestas. Y Eso es lo básico. Eso es lo que se, se espera. Eficiente, siempre. eficiente porque tenemos el dinero y tenemos si lo, bien administrado, ahora, ahora vamos a tener eventualmente verdad un plan de ajuste de deuda que, que vamos a tener que apretar tornillos en, en ciertos ámbitos, y, y, y bien administrado, yo creo que el, el, el presupuesto de Puerto Rico, y con las ayudas federales, evidentemente, eh, es para tener, tener eh, una sociedad brillante con como, como todo el potencial que tenemos, es este explotarlo. El, el ajuste de deuda, que es, ¿verdad?, bajar a 34 mil millones la deuda de 72 mil millones eh, y, y, y las pensiones se quedaron relativamente eh, intocadas. En ese contexto, ese ajuste de deuda. De, cuando ustedes ponen el pago, el pago va a ser, creo que fueron 1.300 millones de pesos de una hacienda que recauda 10 mil millones de pesos, estamos hablando de 12%, más o menos 13%, eh, que es prácticamente lo que hemos estado pagando por 30 años. Hemos estado pagando el 12-13% y lo, lo que habían hecho gobiernos anteriores de los 80 para acá es que cuando bajaba la deuda pagaban una, volvían y cogían otra. Uh -huh. el, el tarjetazo, ¿no? Este. Pero yo creo que ese ajuste de deuda primero va a fijar eh, una, una estabilidad financiera. Recuerden que la Junta no se va. La Junta todavía está con nosotros cinco años más. Y cuidado si sí. sí, más. Así que las previsiones de ambas, a tus previsiones económicas y de salud para este año totalmente positiva. Yo sé que todavía vamos a tener la pandemia y yo estimo que la vamos a tener por dos o tres años más, este, amainando, ¿verdad? Poco a poco, pero vamos a tener esos ciclos de los que tú hablaste. Así que tenemos que continuar con la, con las medidas de, de precaución, con las vacunas, poniéndonos el booster y todos los boosters que nos manden de aquí a, de hasta que esto se termine con la mascarilla y tratando de no encerrarnos en sitios donde pueda haber contagio. Por otra parte, en, en términos económicos, súper positivo porque eh, he visto y he hablado con personas que están a cargo de promover este proyecto eh, del nuevo Puerto Rico, por llamarlo de alguna manera, en el que vamos a tener un desarrollo económico sostenible, no necesariamente basado en exenciones, aunque sí se concedan algunas exenciones, pero basado en el talento, en la geografía, en el clima, en todo lo que tenemos que ofrecer. Y tú básicamente cómo lo ves, Fabiola, tus previsiones de salud y de, de economía. Bueno, para el 20 es importante señalar que el coronavirus siempre ha existido. A través de los años ha ido mutando. Entiendo que esta es la séptima cepa, la, la séptima, eh, la séptima mutación, discúlpeme Y esta mutación, pues, obviamente ha sido la más agresiva y, ha, y ha, ha sido la que ha provocado pues muerte en muchas personas. Obviamente, al ser altamente contagioso, existe una alta posibilidad de que más personas se impacten y mueran. Eso no quiere decir que el, el virus sea 100% mortal, mortal, porque si no, todas las personas que se hubieran contagiado hubieran muerto. Sin embargo, hay personas que se salvan, otras que mueren, independiente de si fueron vacunados o no. El detalle de la vacuna es que como nosotros no sabemos cómo nuestro cuerpo lo va a recibir, pues obviamente la vacunación es lo ideal y el booster, por supuesto, para reforzar esto, esos anticuerpos. En relación lo a otro en, en relación le pongo un sí. colofón que es que la gente ya no se compra la histeria de la prensa. Ah, sí. la, la prensa pone histeria, cierre, sí, sí, no, sí. cierre en el aeropuerto, todo esto, no. la gente ya no lo compra. No. Y, y eso es una diferencia entre el año 1 y el año 2. Sabemos que el Omicron va a subir, que va a haber un repunte alto en las próximas semanas y sabemos también, estamos convencidos que tan pronto las cosas vayan, el, el gobernador va a seguir apretando en la medida que pueda sin cejar la economía, pues vamos a volver. A, a la baja. Y, y en relación, ¿verdad?, a lo económico, eh, es importante ya comenzar a pagar. Como tú mencionaste a principio de programa, en estos momentos hay muchas personas, ¿verdad?, Individu individuos que están pagando sus préstamos, que se están poniendo al día en las tarjetas de crédito. Así que si nosotros, en nuestro carácter individual, personal, Estamos asumiendo las responsabilidades que nos corresponden como sociedad. Lo menos que puede hacer el gobierno es dar que el ejemplo el y comenzar a pagar la deuda y no estar llorando tanto de que no se puede pagar. Hay que pagar la deuda, sí, claro, hay sí. que mostrar que somos responsables porque la gente tiene que comenzar a confiar en la credibilidad del gobierno. Bueno, Así gracias, que eso Fabiola, es bien importante. gracias a Cristian y gracias a Sayira por haberme Gracias acompañado esta primera hora. Ahora venimos con Alan y con Janet y vamos a tocar la prensa, que es otro de los grandes temas de este año. Así que feliz año nuevo a ambas. Igualmente. Felicidades a todos. Nos vemos el año que viene. <laughs> Nos vemos, mis amigos. Regresamos ya mismito después de tapar. Eh. Dos años los tenemos acostumbrados. De hecho, eh, la este ramillete de resúmenes que hacemos a última... En lo último del año comenzó precisamente aquí en La Mirilla en el año 2001 y ya llevamos, wow, 20 años en esto. Y esta segunda hora tenemos a Janet Rifkol y a Alan Maccabi. Feliz Navidad a ambos, no los habíamos visto antes de Navidad. Hello. Felicidades a todos. Les habla la licenciada Rifkol Janet, ya casi a fin de año. Oye, me gustó, por cierto. Eh, Alan no, porque Alan es un jamoncito, A Alan le encanta estar y hablar por el radio y todo eso como yo, pero tú estás muy bien en ese podcast que tienes, o es un podcast o como que tú le llamas. Bueno, yo es un espacio virtual, gracias Luis por comentar sobre eso. El propósito es educar, educar, yo me disfruto mucho el tiempo que paso contigo aquí y, y, y el que he pasado. Eh, ¿Verdad? A través de ya casi dos años, Luis, yo creo que son dos años ya. Ya llevamos dos años. Y pues me lo disfruto mucho y es una oportunidad de pues profundizar en lo que tú y yo y los demás panelistas discutimos aquí. Y, y Alan está, para aquellos que no lo sepan y nos están escuchando desde Estados Unidos, todos los días en mi cadena de iHeart, a las tres y media, todos los días analizando política de Florida y nacional. Así que ya lo saben, yo estoy... De, a las 7 y media y a las 8 y media de la mañana en Noticias Acción. Y Alan, tú estás ahí ahora en la tarde, estás pegado ahí. Definitivo, a las 3 y 30 todos los días, punto de vista con Alan Maccabi. Y feliz Navidad, Luis, feliz Navidad a ti, a Janet y a toda esa gran audiencia de, de la cadena Noti 1 y de la Mirilla Mirilla.2. Feliz Navidad, espero que hayan pasado un fin de semana magistral y una gran Navidad como siempre, que la hayan pasado bonito y en familia. Vamos a hablar de este tema. Como yo les decía en la primera hora, los resúmenes nos ayudan a poner en perspectiva los patrones de noticias de los últimos 12 meses. Eh, todos los días tenemos que concentrarnos en lo que es la sopa del día, lo que es los titulares, las portadas, las noticias en desarrollo. Este nuevo horario de 12 a 2 de la tarde que yo, nosotros tenemos nos permite coger no solamente los titulares de la mañana que ya han sido analizados y desmenuzados aquí por nuestros analistas desde temprano en la mañana, sino que estamos cogiendo las rompientes, es decir, particularmente después de la una de la tarde, hay mucha noticia que va rompiendo, Correcto. que sirve de sobremesa para los programas de análisis que empiezan pues con Carmen, eh, con Zulma eh, y con Quique, y posteriormente con Falú. De manera que usted cuando termina el día, no tiene que, al otro día no tiene que leer periódico, porque ya no tiene uno, si usted está en su sintonía con nosotros, pues cogió las noticias del día. Eh, de manera que eh, hacemos esto porque somos los únicos que dedicamos una semana entera a desmenuzar por temas. Y eso nos ayuda a poder prepararnos para el nuevo año, que empieza ya en cuestión de cinco días. El sábado. Y, y ya estamos a todo lo que da. El sábado es la petaldera. Oye, estoy oyendo petaldos a todo lo que da desde que llegué aquí. Esto es una cosa increíble. Pero. Esta segunda hora la vamos a dedicar a la agenda y a la agenda de la prensa y sus prejuicios. El jugador político, el partido político más importante de Puerto Rico, no es ni el PNP, ni el PPD, ni los partidos emergentes, es la prensa politizada que tenemos. Y eso es una prensa que nunca está sometida a elección alguna. Es una prensa que. Determina opinión pública, que manipula opinión pública, que timonea opinión pública. A veces le hacen caso, la mayoría de las veces le hacen caso, otras veces no. Pero que no podemos analizar política sin que la veamos. Yo hace 20 años empecé el recorrido, más de 20 años, 25 años, de empezar a analizar a la prensa como un actor político. Desde mi libro La dictadura de la prensa en el año 97. Uh -huh. Posteriormente, Godzilla, en el año 2000, de cómo la prensa incide e impacta a los eventos electorales. Bueno, la influencia. Creo, la influencia de la prensa. Yo creo que es importante que demos un repaso a los prejuicios de la prensa este año. Ya tocamos algo con la cuestión de la histeria que crean con el Omicron y la, la pandemia. Y ya la prensa, ya el pueblo está curado de espantos con esta situación, pero bien curado de espantos y vamos a, ahora al otro que es cuáles son sus lo que representa y ha defendido la prensa yo cogí los principales titulares desde el primero de enero hasta el principio esta prensa cuestionó la legitimidad de la elección de Pedro Pierluisi por no haber por solamente haber sido electo con 33 no cuestionaron la legitimidad de la del Partido Popular que obtuvo 31% y obtuvo control de la rama legislativa, pero sí cuestionaron a, a Pierluisi. Dijeron que hay que construir consenso, pero durante todo el año le han dado pase micín a la Asamblea Legislativa, que ha sido la peor en la historia. Defendieron las peleas de gallo. ¿Ok? Defi defienden, eh, están a favor del aborto, pero defienden las peleas de gallo. O Explíquenmelo sea, yo no lo entiendo. Exigieron un estado de emergencia por los asesinatos de mujeres. El gobernador le declaró el estado de emergencia y, tal como anticipamos aquí, el estado de emergencia no ha cubierto ni ha tocado el tema de, de lo que es, ¿verdad? De, ha resuelto el problema de los femicidios. De Para hecho. nada. De hecho, en Puerto Rico se han perpetrado hasta la fecha, ¿cuántos? 14, 16, 20. De 600 asesinatos. O sea, hay una exageración. La vida de la mujer vale mil veces más para la prensa puertorriqueña que la vida de los hombres. O sea, le meten más énfasis a lo que es el machismo que mata a una mujer, pero no a los bichotes que asesinan nuestros jóvenes y afectan a nuestras madres y todo eso. Eso no los cubren. Eh, se opusieron en febrero. Al regreso de las clases presenciales. Después, cuando abren plas, clases presenciales, entonces no, tienen que cancelar porque hay casos a todo lo que da. Luis, en Abril nos querían cerrar el, el, a Puerto Rico de nuevo. Carpetearon a Héctor Joaquín Sánchez, a Elba Ponte, a Ricardo Roselló, a Luma y a Wayne Stensby, a Ramón Rosario, a Carlos Mellado. Eh, ustedes lo saben. Usaron la autoridad para criticar a Salud a los Fabiolitos. ¿Ok? Eh, ustedes se acuerdan que salieron los fabiolitos, entonces no citaban al secretario de salud ni a la epidemióloga criticaron las órdenes eh, ejecutivas de vacunación rastreo pruebas y muertos promovieron el embuste el de la auditoría de la, de la deuda y cuestionan toda cifra del gobierno, sea muertes, covid asesinatos, violencia de género asistencia, de estudiantes y empleo con eso los dejo empiezo contigo Alan con esas primeras 10 noticias, son los primeros 10 patrones de la prensa este año. Pues mira, definitivamente, como como muy bien has planteado, eh, el rol de algunos medios y, y de muchos camaradas de la prensa eh, es precisamente crear caos y es influenciar, y, y siempre basado en lo que son su, sus ideales político-partidistas, que la inmensa mayoría son de izquierda. Pero lo más interesante, Luis, es que aunque son de izquierda, Normalmente lo que hacen es favorecer el colonialismo porque le encanta todo lo que viene de Estados Unidos, son los primeros en la fila, en las ayudas, cuando se están hablando de asignaciones para Puerto Rico, pero, pero no así en el que podamos ya tener la igualdad y que convirtamos a Puerto Rico en un Estado. Y, y claro, siempre todas las noticias y toda su propaganda es en contra del gobierno, como tú muy bien citaste todos los sucesos desde que Pedro Pierluisi comenzó todo el tiempo. Tratando de crear un caos, de hacer ver mal al gobierno, pero todo lo contrario, en el, en el tema de la pandemia, de la vacunación, somos la jurisdicción eh, número uno a nivel nacional en el porcentaje de vacunación, casi con el 80% de todos los hábiles para ser vacunados. Eh, hemos sido un ejemplo a nivel nacional eh, que salimos en el grupo con, con cinco otros estados, donde está Vermont, donde está Maine, donde está Rhode Island y, y Puerto Rico lo encabeza. Y, y por otro lado, eh, como tú muy bien eh, estás citando, cada vez que sucede cualquier cosa lo llevan eh, en contra del gobierno, precisamente lo más reciente. Puerto Rico tuvo unos conciertos en un fin de semana de, de Bad Bunny viernes y sábado que nadie se opuso, nadie habló nada, sabiendo que se iban a mover unos 70 mil en el Irán Beaton y 30 mil más en el Coliseo de Puerto Rico y no pasó nada, nadie le molestaba. Ahora tan pronto pasa eso y vieron consecuencias de que no se manejó también la cantidad de gente que estaban sin mascarilla, sin el distanciamiento. Ah, entonces empezaron rápido a atacar que la actividad para vender y mercadear a Puerto Rico como el destino, eh, como el destino número uno, eh, donde se iba a despedir el año, ese no lo podían dar porque esto, eh, ese es del gobierno, ese es malo, eh, ese va a infectar y a, y a causar más positivos. Y, y ese es el tipo de cosas, Luis, que todo el tiempo estamos viendo siempre en contra del PNP Déjame, y del, y del movimiento estadístico. Oye, eh, y en eso yo creo, Janet, mira, mira lo siguiente, y te voy a dar el contraste, porque tanto Alan como yo trabajamos también en Florida y estamos viendo esto. En Florida no hay controles. Florida está peor que Puerto Rico con el Omicron. O sea, Florida está perdido. La gente no usa mascarilla. O sea, esto es completamente. Eh, le han metido miedo a la gente con la cuestión de la vacunación, eh, andan por la libre, piensen que la libertad económica va primero que todo lo demás, se puede hacer las dos cosas. Uh -huh. Puerto Rico ha sido modelo a nivel mundial, no solamente dicho por, por aquí, sino o sea, está reconocido por el CDC, Correcto. por todo el mundo. Sin embargo, esa prensa ha criticado al gobernador si no pone mandato de mascarilla lo critican, si pone mandato de mascarilla lo critican, si pone mandato de, de gobierno de, de vacuna, también si, si mete restricciones lo critican si quita las restricciones lo critican si pide más este, vacunas para la entrada en el aeropuerto lo critican, si quita las restricciones del aeropuerto lo critican, o sea, esto ha sido bárbaro, es una prensa HP, <laughs> en todos los sentidos una prensa malvada y ese es el mejor ejemplo. ¿Con una agenda. Y entonces nos meten miedo, uh -huh. nos han metido terror, el terrorismo de la prensa con la cuestión del COVID, no entendiendo, número que el COVID ya es endémico, uh -huh. no es pandémico. Uh -huh. Que vamos a tener que aprender a vivir con el COVID, Correcto. a sobrevivir al COVID y a trabajar con el COVID. Y eso no te lo, pero es el miedo, el miedo con tal. Están haciendo con la cuestión del COVID lo que hicieron con Ricardo José lo que le endilgaron los tres mil y pico muertos. Eso es lo que están haciendo. Sí, Luis. Y, y te oigo hablar y oigo a Alan hablar. Estoy de acuerdo de que es un periodismo que produce, eh, que, re, que lo que promueve es caos. Y lo triste es que enferma al pueblo. Y crea ansiedad, crea depresión. O sea que Correcto. Es, es, es una situación triste porque... Confunde, enaltece eh, la manera, enaltece lo incorrecto, de, aún de la manera que escriben. Pueden, eh, en el titular, y lo hemos visto miles de veces, el titular dice un asunto y cuando tú lees el artículo en detalle te das cuenta que nada tenía que ver el titular con la noticia o con la historia. Y es parte. Y es la causa de que vivamos en un, una isla violenta en una isla donde las cosas no hacen sentido por ejemplo eh, protegemos y queremos eh, lo que estaba hablando los gallos pero queremos proteja, proteger a los perritos o sea a, vivimos en una en una confusión constante y en cosas en un, en un ambiente que no hace sentido. Eh, esa 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 insistencia de odiar lo americano cuando nosotros somos americanos a mí personalmente me indigna y odiar lo pnp eso es así o sea, alguien todavía después esa prensa no solamente falsió las noticias todos los días publicaban la propaganda de natal sino que entre noviembre y abril que terminó eh, cuestionaban daban por sentado que, que había ganado este Altieri, que había ganado Natal, que, o sea, le hicieron, publicaron tantas falsedades en los periódicos, cuando tú vienes a ver cinco meses de eso y uno diciendo, mira, esta es la querida seis meses, la gente puede entender eso. Luis, promueven el odio y el ah, resentimiento sí. con un populismo. Bueno, y, y afortunadamente pudimos ver el video de la vista de Natal y darnos cuenta de que todo era una fabricación y no había evidencia y entonces es eh, de nuevo yo tengo que volver a decirlo es triste es antiético esta esta eh, manera de reportar es antiético y le hace daño a la isla o sea que todos todos los puertorriqueños y los auspiciadores mire auspiciador yo no voy a leer ninguna prensa que yo entienda que tiene agendas y que confunde y que lo que está promoviendo son cosas contrarias a mi moral. Así que, si usted quiere que yo compra, compre sus productos y que yo me entere de sus productos, promueva medios que sean honestos y éticos y que tengan como norte el bienestar común, el bienestar de la isla. Les tengo más prejuicios exhibidos por la prensa este año. Le echaron, primero, aseguraron que Miguel Romero se había robado las, las, eh, las elecciones con irregularidades por donde Eso quiera. es así. Los tribunales los desmintieron completamente. Y lo vimos. Y eso quedó Luis, ahí. Luis, lo mismo que dijiste que querían hacer con Pierluisi, Luis y que por un 33-34 no era legítimo, se lo quisieron hacer a Miguel Romero, que lo vieran como un alcalde ilegítimo. Le echaron la culpa de las infecciones a los que llegan por avión. Como si aquí no hubiera <laughs> COVID hace dos años y estuviéramos pasando. A todo lo que da. Eh, le echaron, eh, se opusieron en contra de la ley electoral, pidieron derogarla, y los que la archivaron y dijeron que no va a haber ley, reforma de ley electoral son los populares y no los criticaron. Apoyaron el confinamiento y restricciones COVID. Todo el tiempo están pidiendo que nos metan más restricciones, que nos metan esto, que nos metan lo otro, que cierren si el aeropuerto sabiendo, o sea, una prensa bárbara. Apoyaron la deforma universitaria que mató el propio. Partido Popular eh, le dieron vela a los paros y a las huelgas universitarias y las justificaron completamente. O sea, esas son algunas de las cosas que ustedes han visto y apenas estamos empezando. Y en eso, Alan. Mira, Luis, precisamente como tú dijiste al principio. El liderato de esta asamblea legislativa ha sido el más deficiente, ha sido la peor en la historia política de Puerto Rico, no hay liderato, inclusive dentro del mismo PPD, el Partido Popular, que como dijo Toñito Cruz, va a jaldar jalda abajo ya por el precipicio. Eh, no se ponen de acuerdo, una guerra entre el presidente del partido y el presidente del Senado, eh, porque dirige la minoría más grande del Senado, y Taxito Hernández en la Cámara, que tiene una guerra grande de poder, ya, ya anunció que lo que le interesa es ir a Washington. Pero vemos como, tú lo has explicado bien, Luis, eh, no hay obra, no hay legislación. El único proyecto importante que ha trabajado esta legislatura fue prácticamente el salario mínimo. Que para mí ameritaba todavía un poquito más, pero hay que reconocer que por lo menos ya se pautó algo que comienza en enero 850 hasta, hasta 1050. Pero fuera de eso, inclusive Luis ha tocado el, el código electoral que tanto hablaron y sacrificaron al secretario de Estado Larry Hammer, un, un un excelente servidor público, y al final no pasó nada. Es que están en contra de todo y a favor de nada ni a favor ni en contra sino todo lo contrario no aportan no apoyan por eso Luis ya es un partido desaparecido prácticamente y que la gente cada día se va más mira hay una cosa Yanni por ejemplo te voy a dar la cobertura de alcalde nada más eh, esa prensa no cubre virtualmente lo que hace Ramón Luis Rivera en Bayamón no cubren lo que hace todos los días Miguel Romero. Sin embargo, no hace más que hablar Julia Nazario y allá aparece. No hace más que hablar Carmen Yulín Cruz y allá aparece en la prensa. Ese es el tipo de prensa que estamos... Esto es una prensa de letrina. Y la gente lo tiene que entender. La institu institución más corrupta de Puerto Rico no son los políticos, no son el gobierno. Es la prensa puertorriqueña. Y después nos quejamos de que hay corrupción en el gobierno. Pues seguro. Si... Eh, el, a, a la prensa se supone que vamos a informarnos, a la prensa vamos a adquirir conocimientos. Y entonces, si la prensa lo que nos está vendiendo es basura todo el tiempo, porque Luis, hay pre lugares preciosos en Puerto Rico, hay actividades preciosas en Puerto Rico y únicas de las que nunca nos enteramos, porque en lo que siempre se están concentrando es en lo malo, ¿verdad? Y entonces también nos eh, quejamos de que no tenemos los mejores candidatos o las mejores personas, pero es que lo que levantan a lo que le dan oportunidad en los medios es a lo que no a lo no es a lo más que brilla, no es a lo que más mérito tiene. O sea que eh, todo es un círculo vicioso. Si tenemos una prensa corrupta y una prensa manipuladora, pues tenemos un pueblo enfermo y confuso eh, que no en realidad no tiene buena información y eso Luis, Luis una prensa Alan que apoya los paros universitarios y las <laughs> huelgas universitarias y las justifica una prensa que le llama cabilderos a los delegados electos por el pueblo mediante un plebiscito donde se ganó una prensa que promueve el embuste de la auditoría de la deuda que ha dicho la juez Swain que no hay que hacer que ya se hizo para todo el práctico esa es parte de la pro, no son propagandistas adelante mira, mira Luis y como, como a lo que me traía eh, muy, muy muy acertado eh, cómo vamos a, a pretender que puedan aspirar Grandes profesionales, personas preparadas, personas que no son políticas. Si hay una prensa destructiva que cada vez que ve a alguien que empieza a brillar, lo empiezan a destruir. Y a los que deberían atacar, a eso todo lo contrario, los hacen sobresalir o callan en silencio lo que no hacen bien. Así que. Cuando tú tienes esas perspectivas, pues definitivamente no están aportando a la salud y como tú, la salud eh, política, eh, administrativa de Puerto Rico. De la isla. De, de, de Puerto Rico, claro, como, como territorio americano y posible estado. Y, y como tú traes lo, la, el problema de la Universidad de Puerto Rico, como políticos van y promulgan eh, el que los jóvenes cierren los portones y ver, Luis, cuando vemos las universidades a nivel nacional, Dónde tú ves una universidad donde la policía de la ciudad se vaya a favor de los estudiantes y fomente el que se cierre un portón? Eso no sucede allá. Protestan en sus áreas y llevan sus protestas, pero continúa todo. En Puerto Rico es en el único lugar donde las protestas quieren trancar por completo todo y, 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 y afectar. El, el proceso gubernamental, el proceso económico, porque es de la única forma que lo escuchan porque son ultraminorías y, y lamentablemente todo eso afecta, afecta al desarrollo económico, afecta a una estabilidad política, afecta al turismo y eso es lo que buscan estos grupos subversivos de izquierda radical, lo que quieren es crear caos y desestabilizar a Puerto Rico, precisamente una de las razones para que los sectores conservadores a nivel nacional no nos quieran, nos vean mal, pero con todo y eso, fíjate cómo estamos proyectándonos a nivel nacional y todo lo contrario. Hay un gran reconocimiento, y ese es el miedo de la izquierda que la estadidad, Luis, está en su mejor momento. Es una cosa, no te tengo que decir, Janet, la cobertura de José Delgado, alias Chonky News, uh -huh. eh, que lo único que pone es independentistas y populares, lo que pasa en la comisión, lo que hacen los delegados, prácticamente, si lo publican por obligación. Y lo ponen en la página digital solo para suscriptores, que nadie lo ve, pero no lo publican en el periódico. O sea, es una prensa nuevamente... Destructiva. Moral, inmoral, inmoral completa. Antiética. Luis, un ejemplo reciente, eh, 51 organizaciones privadas, escribimos, escribimos, porque yo fui parte eh, con Movimiento Ciudadano Estadista, una carta al Congreso. Eh, ¿Verdad? Movimiento privado de los ciudadanos Esa de Puerto Rico. De que ocurrió eso? Bueno, eh, eh, este mes, sí, señor. Se... Exacto. Y, entonces, y no lo publicaron. Y no lo publicaron y no lo hablaron. Ahora, la cartita de los boricuas, esos. De los diásporos. Los, los mal diá llamados los diásporos. Exacto, de los fake. Oh my God. Eso casi casi lo ponen en primera plana. O sea que es cierto y lo podemos ver ejemplo tras ejemplo. Mire, eh, pueblo, gente, entiendan que mucho de lo que dicen. En contra de la estabilidad, en contra de, de nuestra gente, en contra de los Estados Unidos, no es cierto. Está eh, influenciado por agendas personales que en realidad, Luis, de la única manera que yo me puedo explicar esto es que los dueños de estos medios se beneficien de verdad el, los paraísos fiscales, el paraíso fiscal de Puerto Rico o que sean separatistas. Y no hablemos de los telediarios que son de nuevo. Son eh, madrazas anti-PNP. Vamos a la pausa, mis amigos, y cuando regresemos, vamos a continuar con los prejuicios de la prensa este año. Cuando te pregunten dónde escuchas a Luis Dávila Colón, Colón, la respuesta es en Noti1630. Regresamos en breve. ¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro. Con los expertos en seguros y planificación financiera, Ángelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220 7775, 220 7775. 220 -7775. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625 5700, Río Piedra 625 3000, Ponce 284 2020. Y si se trata de un Toyota, primero venga. Yo quiero point guard. Centro Naturista de Guainabo, del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más. Suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual. Centro Naturista de Guainabo, a la vanguardia en medicina natural. Avenida Esmeralda número 5, Guainabo, abierto de lunes a sábado por cita previa 287-1825. Y en la web centronaturistadeguaynabo.com. Econo, donde mejor se compra. Bernil de cerdo trasero congelado, Estados Unidos, a 98 centavos libra. Caderas de pollo suezada sin piel congeladas, Estados Unidos. Paquete de 9 a 10 libras aproximadamente, a 98 centavos libra. Habicholazo, garbanzos, goya. Variedad en agua y sal. Lata de 15.5 onzas, a 78 centavos cada una. Papas para hornear Canadá. Paquete de 10 libras, a 4.98 el paquete. Crema evaporada Econo, lata de 12 onzas, a 2 por un dólar grandes descuentos siempre en Cabrera Nissan aquí sí hay inventario de todos los modelos Nissan descuentos en Nissan Rogue Nissan Pathfinder Nissan Central Nissan Altima y más en la Nissan Frontier inventario y más descuentos siempre en Cabrera Nissan 3338080 grandes descuentos siempre en Jeep y Ram en Cabrera Auto aquí sí hay inventario Ram y descuentos en Jeep Gladiator Jeep Wagoneer y Gran Cherokee 2023 inventario y más descuentos siempre en Cabrera Chrysler Dodge Jeep y Ram 3338080 el pago de tu reclamación ya está listo. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar? ASC te ofrece servicio hasta por videollamadas y desde cualquier lugar. ASC está en todas. Suiza, 80 años contigo. Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Saludos, soy José Franco Gando y usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando, última hora, 1 y 37. El exgobernador Alejandro García Padilla recalcó en el programa Sin Miedo que el proceso para que familias de bajos recursos puedan solicitar un vale para la compra de instalación de placas solares debe ser uno transparente y sin ningún tipo de burocracia para que sea efectivo. Si se lo dan a, un, a, algunos, a algunos empleados. Del Core 3, pues, pues vamos, pues, el sol va a dejar de brillar cuando te aprueben el dinero. No se puede crear el proceso burocrático que se creó para el, para el Core 3, que aún con el buen esfuerzo de Manuel Laboy y algunos compañeros de trabajo y compañeras que tiene allí, pues hay unos allí que se creen fema. Pero o sea, tiene que hacer un proceso que sea eficiente, ¿no? Para que eso llegue y abierto, por supuesto. O sea, un proceso transparente porque si es para verdad siempre va a haber algún, sí, algo, listo. algún listo que quiera favorecer a la gente que él conoce o a la gente de su partido o a la gente de su iglesia no tiene que ser un proceso que sea abierto verdad que sea transparente Última hora, 1 y 38, el economista Heriberto Martínez dijo en el programa Palo Limpio que en este momento lo que publica la Junta de Control Fiscal como posible plan de ajuste para la deuda de la Junta no está claro cuánto va a pagar el ciudadano y cuál va a ser la base. Interviene Ramón Rosario. En este momento, cuando yo veo lo que publica como posible plan de ajuste de deuda a la Junta, lo que todavía no queda claro, Ramón, que fue lo que hablábamos al final de la semana pasada, es cuánto va a pagar el... El ciudadano y cuál va a ser la base. Yo escuchaba al gobernador, por ejemplo, al presidente de la Cámara, a diferentes personas eh, diciendo que se va a pagar algo, pero no quedaba claro: los que reciben subsidios van a pagar eh, la deuda, sí o no. Si la respuesta es no, la base es más pequeña. Eh, hay un cargo, el legacy charge, de, por volumen de uso de energía eléctrica. Los hospitales usan un montón de energía eléctrica. ¿Ellos van a pagar eh, sí o no? La respuesta debe ser evidente: no, seguimos reduciendo la base. Eh, sectores como unidades y personas que puedan desconectarse porque pueden poner sus propias placas solares. Digo, siempre va a haber algún tipo de conexión. Eh, Esas personas deben pagar o no. Ah, pues podemos poner un impuesto a las placas solares. Oye, eso es el impuesto al sol. sol. Eso que en está la descartado en el plan es la cosa. Eh, eh, por, en la otra la duda está descartado por, ese elemento. Por, como eh, eh, por ahí es que va la cosa. entonces, sí, pues, sí. entonces está Pero afecta a, a otros. Descartar eso afecta a los que se quedan claro, conectados. porque entonces vas reduciendo la base. Entonces volvemos. Al final nos a, quedamos cinco pagando. a eso vamos. Al final sabemos que hay un Segmento en Puerto Rico de clases medias que va desde clases medias hasta clases medias altas que pagan con respecto a sus ingresos un montón en contribuciones en un país, para dejarlo claro desde el punto de vista técnico, que es un mercado y laboral abierto. Última hora, 1 y 40, con gran parte de Estados Unidos todavía afectada por una tormenta invernal de casi una semana de duración. Las cancelaciones y retrasos de vuelos y otros problemas de transporte siguen acumulándose durante la época festiva. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados y casi 6.000 estaban retrasados. La llegada de la enorme tormenta fue inoportuna para los viajeros que habían empezado a empujar las cifras de vuelos de la semana de Navidad hacia los niveles anteriores a la pandemia. Estas son las noticias por el momento, les informó José Frank Ogando. Y usted escucha Noticias 630, primera fiscalizando. Última hora, 1 y 40. Y te da más noticias que Noti1630-630. 630, primera fiscalizando. Luis Dávila Colón tiene a varios en la Vidilla por Noti1630. Mi amigos, regresamos con ustedes. Esta última media hora de este primero de los cinco resúmenes que tenemos para ustedes toda esta semana. Recuerden que nosotros no repetimos programas, Noti1 no repite programas, todos los programas, naturalmente este por, debido a las fechas lo hemos grabado ahora antes de este fin de semana, pero son, no, son nuevamente programas totalmente frescos que usted no ha escuchado y nadie más en la radio le va a hacer los resúmenes que hacemos aquí para Noti1 en la Mirilla. Vamos a continuar el tema de esta hora ha sido la prensa como el actor principal político de Puerto Rico y sus prejuicios y sus fobias. Si hay algo que yo me enorgullezco es de que de haberle abierto los ojos a Puerto Rico hace 25 años de los prejuicios eh, de el odio que genera la prensa en Puerto Rico. Eh, antes yo era una minoría de uno. Hoy en día me atrevo a apostar que más de la mayoría del pueblo critica los excesos de la prensa. Ciertamente, la prensa hoy jamás tiene la credibilidad que tenía y el miedo que le tenían hace 25 años. Correcto. Y en gran medida, no porque Luis Dávila Colón lo diga, sino porque ellos juegan todos los días a mis manos y todos los días me van dando exactamente la razón y lo hacemos aquí diariamente con los programas. Lo hacen de frente. Yo no puedo, en toda honestidad, pararme aquí y criticar al PNP o criticar al MBC o criticar al PIB o criticar al Partido Popular, si no critico también el partido más poderoso que es Puerto Rico, que está en Puerto Rico, que no es un partido, es una partida, que es la prensa de Puerto Rico, los medios. Así que en ese contexto. Eh, a los 25 años de haber escrito eh, lo que es la dictadura de la prensa, el tiempo me ha terminado dando la razón. Vamos a continuar con los prejuicios de la prensa. Eh, le habríamos hablado del miedo y el terror con el COVID. Eh, le dan standing a los diásporos, a Gutiérrez, a, a Carmen Yulín, a Alexandria Ocasio Cortés, a Nidia Velázquez, pero los boricua lo que compone el 53% del electorado que son estadistas, ni lo mencionan. Ni lo mencionan. Exigieron multas a viajeros que no llenen los formularios de PCR. De nuevo. Es como si el que viniera... Mire, yo soy de los que creo que eso que tienen en el aeropuerto es totalmente inconstitucional. Usted no puede poner unas fronteras salubristas. Así como usted no le puede exigir una prueba de PCR o de vacunación a alguien que se traslade de San Juan a Mayagüez o de Mayagüez a Ponce, usted no lo puede hacer a nadie que viene de Nueva York a San Juan. Pero, pero el gobierno ha cedido a eso para complacer a la prensa. Porque eso parte de un prejuicio. Y es que el COVID no llega de afuera. El COVID llegó de afuera hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. El problema es que nosotros mismos nos contagiamos. O sea, los que fueron al concierto, a los conciertos de Bad Bunny. No fueron de afuera. Fueron locales, criollitos. La mayoría, sí. Y se lo pegan unos a los otros. Y ahí no hubo... Ahí usted cree que la prensa, lo que decía ahorita, eh, Alan, usted cree que la prensa pidió cernimiento, PCR, certificado. No. Es, al contrario, era todo. Y la culpa no es de Bad Bunny. La culpa no es del estaca, si el sapo salta y se ensalta. Es la culpa, obviamente, es, número uno, de la gente que se corrió el riesgo. Y número dos, más importante aún, la culpa es de la propia producción que no tomó las medidas necesarias que se le requiere al restaurante, que se le requiere al que va al cine, que se le requiere a todo el. No mundo. cumplió con las reglas. Y a la prensa que le aplaudió y justificó todo eso. Pero nuevamente, decir que la culpa es de Bad Bunny es como decirle, echarle la culpa a lo que yo les decía a ustedes echarle la culpa a todo el mundo al, al virus a los eh, chinos a los chinos uh -huh. eh, en ese contexto uh -huh. también esta este año eh, la persecución continua contra Ricardo José Yu y su señora esposa wow. sí. Laura Quintero Gloria Ruiz Cuilan investigaciones sobre fondos de campaña o sea eh, que si viene barbaridad todo eso que si cometieron un delito por votar aquí o sea esto es una prensa que pide que metan preso a puertorriqueños que vivieron y que viven y que han estado aquí que se tuvieron que ir al exilio porque y porque voten teniendo su domicilio aquí eh, otra cosa favorecieron como les digo las violentas protestas violentas contra el condominio sol y playa o sea esta prensa favorece el terrorismo señoras y señores mm -hmm. esta prensa protegió a Mariana Nogales es una, ¡La defendió! Es okay. una, una prensa anti-Puerto Rico, Luis. Cuando dijo que quería que los empujaran y cayeran en las varillas. Favorecieron la violencia de Lautier contra Luma. También instigaron el proceso criminal contra el matrimonio Roselló Se oponen a las privatizaciones, se oponen a Luma, se oponen a la ATM. Eh, nuevamente, ya ustedes ven. En eso te dejo, Luis. Luis, prácticamente eh, es movi es moviendo el populismo, es moviendo a estos grupos minoritarios, Luis. La feminazi, las colect los colectivos, cualquiera que se invente algo y que lo que hacen es ir a llevar propaganda de izquierda y hablar de que no se pague la deuda, cualquiera de esas cosas, eh, Luis y Janet. Eh, Rápidamente los medios están allí, sacan a sus periodistas y los llevan. Ahora, los asuntos importantes, las cosas importantes, a veces que están pasando, esa no. Y, y, y mira el mejor ejemplo. Eh, lo acabas de traer, Luis, eh, en Rincón el condominio quedaba muy cerca de la playa y que destruía las tortugas, pero por otro lado una periodista que tiene allí mismo en el oeste una casa que el mar da contra la casa prácticamente de esa no se habla lo Ferrer Rangel que la presidenta tiene una casa que el mar da y que le chispitea el agua y cae en su piscina de esa no se habla, en Humacao que la camarada eh, Mariana Nogales eh, tiene apartamentos que dan al lado del mar, de esos no se habla, porque sin es, es son intereses ideológicos, es en contra, ir en contra del capitalismo, de los estadistas, del partido pnp de gobierno, y y llega hasta Janet y Luis a, a lo más absurdo de que en las pasadas semanas, lamentablemente, con, con estos arrestos de alcaldes, alcaldes declarándose culpables, y, y oficiales electos de municipios y, y, y otros Fíjense en la cobertura de la prensa cuando es un exalcalde o un alcalde del PNP, lo primero que dicen es el alcalde o el exalcalde del Partido Nuevo Progresista. Ahora cuando es del Partido Popular, calladito, eso no se pone, es el exalcalde, el alcalde, pero ahí no se le pone el adjetivo de que es popular, que es del Partido Popular. Es que, Luis, en todo lo que hacen ahí esta marcha, eh, esta mancha populista de destrucción, de resentimiento, de, de crear este este resentimiento ante el pueblo con Plaza Las Américas cuando querían hacer ver que el exitoso y, 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 el, que y el que tiene prosperidad, ese es malo por culpa de ese es de que hay pobres. Eh, 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 en eso, Janet, es peor. Olvídate del PNP y olvídate del odio que generan contra los estadistas. Esto es una prensa totalitaria que representa lo peor del fascismo. Esta prensa eh, aplaude la violencia. Uh -huh. Esta prensa encubre la violencia. Esta prensa, eh, en todos los casos, usted dice, dame ejemplo cada vez que hay protesta, bueno, justificaron y fueron partícipes de un golpe de Estado en el 19. Eso es así. Fueron cuando queman los, los automóviles de luma y generan y hay sabotaje, no, lo apoyan. La bandera americana. La, la, cuando, pero, olvídate la bandera también. Vamos a lo que pasó en, en, en Rincón. Uh -huh. Hubo violencia ahí a todo lo que da. Totalmente. Y lo aplauden en las huelgas universitarias hay violencia también frente al Capitolio bueno, Esto, L Luis Luma En prensa Luma o sea eh, eh, vimos a, a personas eh, cometiendo delitos graves a punto de sacar a una persona verdad de un troque y todo eh, a mano de, a mano armada vimos cómo bloqueaban las entradas cómo perseguían a Luma vimos como era importante saber que se tomaron que se que se tomaron una que se comieron una langosta como si comerse una langosta fuese algo, tú sabes, eh, que no lo puede hacer una persona que se gana un millón de pesos, tratando de vender a Luma como, ¡wow! Se están ganando, pues mire, el señor se gana un millón de dólares porque eso es lo que cuesta ese tipo de ejecutivo. Qué bueno, ¿okay? que muchos ganen eso. Mira, es una prensa que ataca a Puerto Rico y que ataca al puertorriqueño. Eh, es es eh, crea resentimiento, que con lo que dijo Alan, ese resentimiento. Correcto. Eh, resentimiento entre eh, una división entre los ricos y los... De pobres. clases. Una, un resentimiento entre los, los puertorriqueños de veras y los puertorriqueños que sabemos que somos americanos también y que eh, eh, valoramos esa, esa nuestras raíces. raíces. Eso es así. Eso es tal Cabildero en Puerto Rico, la prensa lo ha puesto como si fuera prostitución. Sí. Que no es nada eso, malo ser oyeme, cabildero Pero Luis, solamente si son cabilderos por la estadidad. Porque si son cabilderos por todo lo que sea contrario. Los diáporos la... no. Los diáporos no los llaman cabilderos. No, y Charlie Black y todos esos. No, esos no. Los que a no. la legislatura para ir en contra de la estadidad en Washington. Otra contradicción. Disclosures. Quieren que Luma, que la legislatura, que el Senado provea información de cuánto le pagan a quién, que tiene, quién tiene contrato con quién. Pero ¿y ellos qué? debiéramos requerirle información a ellos también, la doble vara. Para que para saber quiénes son los que nos hablan, porque cuando yo hablo todo el mundo sabe que habla, la abogada de Humacao que vive en Palmas del Mar, que es estadista, que es puertorriqueña americana y bien orgullosa de ser americana y de y frente. No Exacto, y así debe ser porque entonces el ser humano que escucha dice, "Ah, ya yo sé de dónde por dónde viene ella y es real. No, y quiero saber todo lo que hacen los delegados, lo que cobran, cómo. Co Ahora, los contratos de los cabilderos en contra de la estadía, calladitos, de eso no se va a divulgar nada. Uh -huh. eh, fíjense dos cosas: o sea, ellos critican el despilfarro muy bien, despil despilfarro con fondos públicos. Uh -huh. Pero si se trata de 50 millones para el olimpismo, ni lo tocan. Uh -huh. Y usted tiene que preguntarse, ¿cómo un lugar.? una comunidad que es quebrada como Puerto Rico, esté dándole dinero al Comité Olímpico Internacional, que es una entidad privada, que hace billones Correcto. con los Juegos Olímpicos y con los Jueguitos. Es un negocio. Que es un negocio. Y lo otro, ¿es función del gobierno dar deporte? ¿O es función del sector privado? Pero no lo tocan, porque es la bandera del nacionalismo que está envuelto ahí. ¿Es función, Luis, en las escuelas <laughs> y en la El otro educación? Ejemplo, el concurso a mis mundos. Correcto. El concurso a mis mundos se canceló por 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. No hay, y a todos de este gobierno, ¿ok? No hay nadie en la prensa, no, porque la prensa es porque nuevamente los misiólogos eh, o el nacionalismo está detrás de, de la venta de estos concursos de belleza. Y usted dice, espérate, es función del gobierno promover o auspiciar concursos de belleza? Claro que no. ¿Puede una isla que está quebrada o debe gastar 7 millones en promocionar un concurso de belleza? Claro que no. Pero no lo tocan y no lo tocan porque nuevamente detrás del fondillo de las mises está la bandera. Está el nacionalismo es una realidad. No es machista lo que yo estoy diciendo, Janet. Es, lo es lo mi, una realidad. Es lo, es lo mismo de porque bar... es, la, es un concepto erróneo de lo que es la cría puertorriqueña, lo mm. que es la verdad boricua. La verdad, la belleza no está en los trajes de noche ni en los bikinis ni en la de eso. La belleza es interna. En el alma. Es interna, de hecho estamos vendiendo valores totalmente falsos. Correcto. Pero Nadie lo toca. No definitivo. Yo, comenzamos el año, Luis, hablando de cuál iba a ser el reto más grande que iba a tener Pierluisi en su gobernación. Y yo recuerdo como ahora que dije, la prensa. ¿Se la gana o le hace frente? Creo que todavía estamos gobernando en Puerto Rico para complacer a a la prensa y eso no resulta por eso es que perdimos 7 millones de dólares cuando le hace falta la policía cuando en los proyectos verdad de ayuda de asistencia en Puerto Rico hay mamás que necesitan a alguien que le cuide a los nenes para ellas poder producir o sea en Puerto Rico hay tantas y tantas necesidades reales que no la sabemos que no las presenta la prensa pero entonces si quiere que estemos adorando la belleza, que como tú bien dices, Luis, la belleza es un paquete. Eh, tú sabes. Eh. Tiene que demostrarse más que una cara bonita para ser bella en Janet, mi opinión. Janet, y traiste un punto fundamental en lo que también Luis te ha, tra ha traído. Eh, entre el Miss Mundo, entre el Comité Olímpico y entre Bad Bunny, casi 20 millones, pero no aparecen los 23 millones para el retiro digno de los policías. Bueno, Bad Bunny es nacionalismo. O sea, okay. ¿Cómo empezó su ba concierto Bunny, con exacto. el Uscampo? Bad Bunny es nacionalismo. Ahora, lo lindo del caso es que si tú te pones a leer la letra de su eh, canción emblemática de ese tour, vende a Puerto Rico como una isla de maleantes. O sea que yo digo, wow, qué tronco de nacionalismo y su es lírica, este. Y su lírica es despectiva hacia la mujer en o sea, la mayoría así. de la casa. Y la prensa de eso no habla. Es lo mismo que hace Charlie Black. Correcto. Vendiéndonos como no me, me no merecedores, como corruptos, como y, eh, mantenidos como personas malas, porque eso y, es lo, eso es y, lo que ha he hecho. Y los Batuari. gobiernos estadistas y el pnp han caído, Luis, en la trampa, fomentando comités olímpicos y concursos, cuando esos son los dos pilares ¿Está? que le queda al colonialismo en Puerto Rico, y la inmensa mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad, le vale, porque entre, las nuestras compiten y nuestros atletas en cualquier lugar. y, y mis mundos. Hay 60 millones de billetes. Eso hubiera pagado el diferencial de pago para los policías. Y le da un aumento de sueldo. Eso ok. Es. Mira, otro desarrollo de este año: la proliferación de políticos y corruptos en los medios y contratación por los medios. Wow. Noticel, Jaime Perello. Tele 11, Aníbal Acevedo Vila y Lugar. Megatv, Yulín. Eh, Guapa eh, tenía, eh, o sea, esto es una... A Natal, Natal en Telemundo. Eh, A Natal en Telemundo. El contrato, Guapa TV, contrató al jefe de información, Emanuel Ernesto Rivera, el que era de Yulín lo contrató camarada. O sea, el camarada. aquí hay una desfachatez tan grande. Y tú dices, wow. O sea, están contratando corruptos, para analizar corruptos. Yo... Una de las cosas que me quedé estupefacto era ver a Aníbal Acevedo, Vidal, que lo corren como la puerca de Juan Bobo, para arriba y para abajo, hablando de la corrupción del Cano Delgado y de Ángel Pérez. Yo decía, yo no puedo creer esto. esto es policía, el chico de los italiano? trajes, el chico de los trajes italianos. Indigna, es indignante Luis, entonces te, te pones a preguntar, es que no hay más nadie. Es que no hay más nadie aquí en enaltecer, es que no hay más nadie aquí en, en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico eh, gradúa montones de profesionales y montones de personas que alegadamente son lo máximo. En ¿Por qué no vemos a esas personas en la, en, lo, en, lo, en la prensa y en los medios hablar? ¿Por qué tenemos que ver al mismo tipo que nadie quiere, ok? Porque lo votaron, votado. El pueblo mismo, el, dos el, veces. Exacto. Dos veces. ¿Por qué me lo tienen que meter por oído, nariz y boca? Porque. Yo y, no lo oigo y con la es que ese hombre sale y habla como si fuera el más santo y pulcro. Yo quiero oír noticias sobre ese astronauta que fue y está compitiendo. Yo quiero ver ese tipo de personas, las personas que yo quiero ver en los medios para que mis hijos, mis nietos, yo misma tenga inspiración. Los estudiantes en la Interamericana que desarrollan el satélite. Ala, déjame oye, irte a ver todavía más. Sí, todavía falta. O sea, esta prensa hizo un semi, un webinar de ASPRO de cómo hacer coberturas apropiadas. Uh -huh. Apropiadas. De Vieques y Culebra. O sea, apropiado. Ahí la cosa se llama la corre... O sea, determinan cómo cubrir la noticia. Cuando si debe haber algo que tenga libertad, ¿verdad? Es la libertad de tú poder reportar un evento. No, pues ellos tienen una manera en cuanto a Vieques y Culebra. Otra cosa, cubren, le dan promoción, te transmiten por televisión. Cubren minuto a minuto las protestas, las marchas y todo ese tipo de cosas como si fuera. O sea. Son órganos de propaganda, lo hemos visto, Alan. La feminazi. A, 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 la do, feminazi cualquier persona que vaya en contra del gobierno y con una ideología de izquierda, ya tiene cobertura de los principales medios de telemedios y, 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 y de los periódicos. Sí, ah, pero la culpa es de aquellos que los auspician. Ah, claro. Es el empresariado claro. el que permite que esto pase. Y, y lo y lo auspician capitalistas y muchos no, atestadistas. Es ¿Qué es lo que, y, y ver, y ver cómo lo que tú traes? Ver a Aníbal Acevedo Vilá, el corrupto acusado de 24 cargos federales. A hablar como experto en temas de corrupción, claro, él es un experto, pero yo no quiero ver a mis hijos escuchar a que ese sea el hombre que habla en temas de corrupción cuando ha sido uno de los políticos más corruptos en Puerto Rico evidenciado que utilizó a su familia para su beneficio y para lo estipulado. No solamente en la Corte, Janet y Luis, quedó estipulado en el debate comisionado que perdió por más de 115 mil votos y la gobernación la perdió por 235 mil, no, repudio Yulín, del pueblo. Cada vez que Yulín dice voy a regresar, todo, voy, vengo, regreso, eso es como si fuera la primera vez que lo dijera. Luis, mira lo que hablaste de Vieques y culebra. Por una muerte, la de Sane, ahora hay más de 120, 140 muertes al año en Vieques y tenemos narcoíslas utilizadas prácticamente por el Cartel del Sol, por Maduro, por Diosdado, como puente para entrar la droga y envenenar a nuestra juventud. Eh, Janet, eh, con excepción de Joan Isabel González, que ha hecho un trabajo fabuloso con lo de, lo de promesa, la prensa en Puerto Rico, lo único que le interesa de la quiebra y del proceso de ajuste. No es el plan de ajuste de deuda. Le, le preocupa, lo único que le interesa es no paguemos. Uh -huh. Vamos a dejar los Puyú. Nada. Le, le, entonces, lo único que le preocupa es no toques el empleado público, uh -huh. no toques el pensionado. El plan de ajuste tiene un impacto sobre toda la economía, sobre todo Puerto Rico. No le importa nada más. Los populistas. Que no sea el empleado público. Parte del socialismo que nos ha quebrado. Es que la prensa amamanta ese socialismo, amamanta el gobierno gordo, amamanta el vividor, amamanta... Ese el mantenido. El eh, eh, enaltece la jaibería, ¿ok? Porque mira, a mí eh, me, me tocó ver ese una carita, una caricatura de la jueza eh, Swain. Eh, Laura parece, Taylor Swain. Sí, donde, donde. Enfatizaban, ¿verdad? El, el que ella fuese una persona negra. Eh, y el contexto siempre es de que los de nos quieren hacer daño. Suey nos quiere hacer daño. Y el imperio nos quiere hacer daño. Y aquel nos quiere hacer daño. Pero no entendemos que, como tú bien dices, Luis, esta política socialista, que cuidado que han establecido un montón desde el 99 hasta el día de hoy, es lo que ha destruido la. La, la isla eh, protegiendo al empleado protegiendo a Vieques a los narcos de Vieques porque mire usted puede Era ir parte a Vieques de estrategia. usted puede ir a Vieques usted se puede dar cuenta cómo esa isla corre por está corrida por los narcos porque no. es una actitud de dejadez desde que se fue la marina y, y entonces en vez de promover la producción mire Ah, esa noticia de Rincón se debe haber cubierto como que aquí hay que hacer aquí hay que producir en Santo Domingo y en otros lugares tienen los hoteles en el agua eso no, no, no hay que estar eh, diciendo que no se puede construir ahí o no se va no se, hay que seguir las reglas pero vamos a reportar la, la situación es que real es no que como aquí yo quiero ya Janet, es que prácticamente aquí es dependiendo de quién lo haga porque cuando lo hacen sus camaradas no es malo, cuando lo hace alguien que ideológicamente es estadista, ese sí es malo. Y, y lamentablemente, y en resumen, tenemos una prensa destructiva, eh, no todos, pero la inmensa mayoría con unas ideologías promoviendo un populismo y, y lo que quieren es destruir eh, al movimiento estadista, a los gobiernos estadistas, que son la inmensa mayoría. Luis y Janet, y lo peor es que... que Van y cubren estos grupitos de dos o tres personas que dicen hablar por el pueblo, que hablan por sí. Puerto Rico, que hablan por todo. No, 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 no representan a nadie. Nadie los sigue. Y es total mentira, es total propaganda. Y eso es lo que ya tenemos que, que, que cortar. Tenemos que, como Luis dijo, hay que dejar de auspiciar telediarios y periódicos que lo que llevan es un populismo y lo que hacen es desinformar. Necesitamos medios serios que vengan a informar y que los. Lo que hagan es atar más a Puerto Rico con nuestra nación y que podamos ya convertir a Puerto Rico en lo que la inmensa mayoría quiere, Luis, en el estado bueno, 51. Muchas gracias a los dos por haberme acompañado en esta segunda media. Un privilegio, mi amigos, esta es parte el primero de cinco resúmenes que tenemos mañana, viernes, mañana eh, tenemos para ustedes el resumen de la Legislatura, los partidos. Eh, políticos y vamos a estar con Ferdinando Ocasio, Ana Quintero y Giovanni Boschetti. Eh, así que poquito a poquito vamos a ir eh, sacando. Y el miércoles estamos Estatus Populismo Sindicatos, y ahí vamos a tener un panel especial con el doctor Saldaña, Mario Ramos, Héctor Ríos Mauri. Así que poco a poco vamos teniendo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. No se retiren, que por ahí viene Carmen Jové después Zulma Rosario y eh, Quique Cruz y el gran Falú recuerden estar en sintonía con noti desde las 5 y media de la mañana todos los días hasta las 12 de la noche muy buenas tardes